Bueno, Juan Carlos, bueno, la última vez que hablamos estabas a punto de hacerte cargo de la municipalidad, bueno, ahora ya algunos días llevando adelante los destinos de la comuna parerense. ¿Cómo está yendo todo? No, dentro de lo normal, ¿no? Yo lo anuncié en su momento. Yo armé un equipo, transformarlo en otra palabra, en un gabinete, ¿no? Están trabajando coordinadamente, con suma responsabilidad, con mucha predisposición y con mucho entusiasmo. Me parece que este estilo de gobernabilidad puede dar resultado en una etapa distinta, difícil, ¿por qué no decirlo? Pero no difícil para era, difícil en general. Es decir, nadie es una isla para saber que, bueno, la desocupación es dura, la gente sin trabajo, poder adquisitivo que por ahí se deteriora. Pero yendo a lo estrictamente local, bueno, hemos tenido las primeras reuniones con el gobernador, en Winifrida la primera, charlas informales. Hoy tuvimos con el lanzamiento del Provida, este programa recreativo, de verano, donde bueno, hay un aumento de recursos, las primeras charlas con los funcionarios, con algunos, no con todos, hablando también en el orden local, charlas con el comisario para pensar en el tránsito, en la seguridad del pueblo. Seguramente en estos días comenzaré charlas también con la gente de salud, con la gente de educación, poner en práctica, bueno, todos los programas de verano, haciendo algunas inversiones mínimas y bueno, aquellos que tenemos algo de experiencia sabemos que diciembre es un mes duro, que es sueldo y aguinaldo, los posibles bonos que pueda entonces que pueda otorgar la provincia y que uno realmente va a tener que responder. Hoy la provincia, bueno, da lugar a lo mejor en pedido de anticipos con participación, pero hay que devolverlo. Enero es duro, es un mes donde, además de las vacaciones, y que uno tiene que seguir brindando los servicios, hay poca recaudación. Baja la recaudación, baja la coparticipación, porque es un mes sin vencimientos, ¿eh? En impuestos nacionales no hay liquidación de impuestos, entonces todos sabemos que enero es complicado, entonces no es que uno haga la plancha, sino hay que tener cuidado en estos meses donde es complicado. Yo tengo bien en claro que lo planteé en el discurso inaugural, cuando juré en la Asunción, se lo planteé a todos, a todo el gabinete y a todos los empleados de la comuna. Nosotros somos servidores públicos. Ustedes no son empleados de Libero, son empleados de la Municipalidad de Parera y la municipalidad es de todos los vecinos de Parera. Es de todo lo paranense. Yo tengo la tremenda responsabilidad de administrar los fondos de la comuna. Y ustedes son empleados del pueblo, no son empleados de Libero ni de la provincia. Entonces, seguramente las críticas son más duras, porque cuando cualquiera de ustedes
lo vean sentado, no sé, en el cordón cuneta, va a surgir la crítica. De un empleado particular, la gente no lo va a ver. Entonces, bueno, tenemos que mentalizarlo que somos servidores públicos. Y después, bueno, es decir, poner en marcha, coordinar todas las tareas en común que tenemos. El nieto también, te debo anunciar que tengo los nietos y por eso son los gritos. Seguro, están los chicos, no hay problema. Pero bueno, también entusiasmado como el resto del equipo. Vamos a encarar algunas cosas. Estamos, bueno, arreglando la pileta, pintando todo el bañario para su apertura, que sería más o menos a fin de mes. Bueno, haciendo inversiones, limpiando el pueblo, bueno, brindando los servicios y, bueno, con algunas ideas que posiblemente, bueno, se vayan alargando un poco en el tiempo en función de generar los recursos para el municipio, ¿no? No, en eso no hay vuelta que darle, que hay que gestionar. Juan Carlos, bueno, recién mencionabas el tema de las primeras charlas con el gobernador Cilioto, y es imposible no aunar las dos cosas. Por un lado recursos, por el otro lado gobernador. El municipio necesita obviamente de la provincia para financiar ciertas cuestiones. ¿Han tenido la posibilidad de charlar estos temas? Lo hemos charlado. En Winifreda nos hemos expresado, hemos hablado con los intendentes con problemas, a veces de índole local. Cada uno de los intendentes planteaban los problemas que a veces, o reclamo de obras o de otros problemas que uno tiene que a veces lo tiene que resolver la provincia o trabajar junto con la provincia. Yo hice una lectura global. Primero le planteé, gobernador, estamos todos en el mismo barco. Desde Alberto Fernández, usted y todos los intendentes, que tenemos la responsabilidad de ocupar cargos en el Poder Ejecutivo. Estamos en el mismo barco y todos debemos empujar el barco para el mismo lado. No hay margen ni para egoísmo, ni para partidismo, ni para ningún tipo de discriminación política, ni mucho menos. No nos podemos equivocar porque el país está complicado. Yo soy radical, pero le deseo, te estoy diciendo lo que le dije a Cilioto públicamente, todos estamos en el mismo barco, yo le deseo lo mejor al presidente de la nación, le deseo la mejor gestión para usted, porque la suerte también de los municipios está echada a la suerte y a los buenos gobiernos que pueden realizar ustedes. Él había hablado anteriormente donde él, para la provincia de La Pampa, no existían pueblos de primera y de segunda, ni pueblos de un color político y de otro, iban a ser tratados de la misma manera. Yo la verdad que fui intendente en épocas distintas. La primera vez fui en el año 87, que el gobernador fue Aguá. Después en el 2003 que estuve a Berna, después en el 2007 con Jorge y ahora con Cilioto. Yo la verdad debo ratificar lo que dijo el gobernador. Por lo menos lo digo en lo personal. Yo nunca me sentí discriminado por el gobierno de la provincia. Yo lo tengo que decir claramente. Es decir, y además yo siempre digo que soy hombre de códigos y reglas de juego. Si yo me siento discriminado, no voy a ir a ningún medio, discúlpenme, ¿no? Voy a ir al gobernador y le voy a decir, señor gobernador, me están discriminando por ser de otro partido político. Espero que eso no ocurra, porque nunca ocurrió. Y después trabajar en conjunto. Él visualiza los mismos problemas que visualizo yo. Es decir, hay que reactivar la actividad privada y sea generador de empleo, porque si no, nos van a saturar el Estado de empleado público, donde no sé cómo vamos a hacer, porque hoy, bueno, no tengo presente el presupuesto de la provincia, pero seguramente cerca del 70% se va en sueldo,
Y lo mismo me ocurre a mí en el municipio. Es decir, no tenés demasiado, José, demasiado margen de maniobra cuando el 70% lo gastás en sueldo y salario, ¿no? Es complicado. Y esto no es algo del momento, esto lleva muchos años ya, donde se ha ido llevando a esa tendencia de cada vez más gasto en el Estado, bueno, y esto no da para más. No, pero yo a veces cuando públicamente, a veces en programas, que esto es la política, es el gasto de la política, mire, yo no hago política con dando empleo. Es decir, cualquiera puede. Yo no estuve sacando números, porque a lo mejor pueden ser las mismas personas que fueron a ver a alguien integrante del equipo del gabinete a pedirle trabajo, que a lo mejor a mí. Pero te puedo asegurar que debe haber habido 100 personas que en estos últimos días no han ido a pedir trabajo. Y no estamos cerca de ninguna elección ni se va a elegir nada. Es decir, realmente es tan complicado. Además, la necesidad está. Sí, nosotros lo verificamos. Claro. Es decir, el problema es solucionar el tema, ¿no? El planteo está bueno. Uno puede a veces dar respuesta en algo, pero es complicado. Pero de cualquier manera, bueno, hay que poner el pecho a las balas. Hay que avanzar. Yo le pedí a la oposición también que aporten también sus ideas, sus propuestas, sus proyectos, que controlen. Yo voy a hacer un gobierno austero y transparente, porque así lo amerita la realidad económica. Es decir, no hay margen, ya te digo, y aún con sus críticas y su posición política, debemos buscar para el mismo carro, que es el de que Parera crezca, se desarrolle y progrese, ¿no? Ese es el camino, y obstáculos vamos a tener, algunos los tenemos que imaginar en el camino, cómo ir resolviendo los problemas, pero tenemos bien en claro para dónde vamos, ¿no? Juan Carlos, vos recién mencionabas las oportunidades, los distintos años, periodos que te tocó llevar adelante los destinos de la localidad. ¿Ha cambiado mucho Parera? Cambió, sí. Lamentablemente, yo hace 42 años que vine a Parera y a los 10 años que vine fui intendente. Era otra realidad, ¿no? Era un pueblo de clase media. Yo recuerdo, mirá, el ejido de Parera son 45.000 hectáreas. En ese entonces yo creo que eran, por ahí lo debo tener anotado, pero había como 160, 170 productores. Hoy quizás tengamos que hablar de 20 o 30 productores. Es decir, que están trabajando sus tierras y algunas que han perdido campos chicos, que, bueno, cuando uno alquila o se ha desprendido en otras épocas duras para el campo, ¿no? Sí, pero, bueno, está circunscrito en menos personas, ¿no? Pero, bueno, la realidad cambia también. Es decir, la gente antes vivía en los campos, estaban las escuelas rurales, hoy casi ya no existen. Son realidades, la política y todo es muy dinámico. Y muy cambiante, lo que estamos diciendo ahora, José, capaz que de acá a 2 meses estamos opinando otra cosa, ¿no? Cambiante. Así es la política, es dinámica, es cambiante, seguramente hay resultados, y no lo digo como chicana, alguien se hubiera imaginado que 8 meses atrás Alberto Fernández iba a ser presidente de la nación, nadie. Sí, tal cual. ¿Viste? Es decir, y a lo mejor va a ser un presidente formidable, lo que no nos teníamos en carpeta, nadie, pero sí la política. Bienvenido que el hombre haya logrado ser presidente, y le deseo lo mejor, y no tengo nada en contra de él, pero me refiero a la dinámica de, sí. de la política. Hay cosas que, y en lo personal, mirá, si yo me iba a imaginar que iba a ser colega con mi hijo en la ciudad de La Punta,
Bueno, viste, estas cosas suceden. Y bueno, hacen de que todo sea muy dinámico, ¿eh? Es muy dinámico y cambiante. Pero esperemos que todos acertemos, ¿no? Y saquemos el país adelante, que es lo que queremos todos, ¿no? La gente está un poco cansada, ¿eh? La gente quiere soluciones, ¿no? Y la crítica cae sobre nosotros. Yo no me saco el poncho de encima de que soy político. Y me duele tremendamente cuando critican a los políticos. Porque no todos son deshonestos. Hay más honestos que deshonestos. Hay muchísimos más honestos que deshonestos. Pero bueno, seguramente no, es decir, la respuesta que tenemos de la ciudadanía es porque hemos cometido errores. Hemos cometido errores y bueno, también tiene que volver la gente a creer en la justicia, en la justicia y en los políticos. Tenemos que hacer bien las cosas para que la gente vuelva a tener confianza en nosotros. Si no, andamos mal. Claro, es muy difícil tener una gobernabilidad cuando el pueblo no confía ni en sus políticos y, como bien vos mencionás, en la justicia, ¿no? Esto es gravísimo. Claro, bueno, eso da inseguridad en todo. Es decir, si vos haces una encuesta, rápidamente te das cuenta, justificado o no, no creen en la justicia. Si vos preguntás si los políticos son corruptos, te van a decir, sí, no se salva nadie de esa lectura. Claro. Y esa es la imagen que tiene la gente. Y seguramente no nos damos cuenta, pero hemos dado motivo. Bueno, hay que gobernar distinto para que esa imagen que tenemos, los políticos y la justicia, y el poder legislativo, los tres poderes, cambie, ¿no? Ese es el gran desafío, sin lugar a dudas. Ese es el gran desafío, que la gente confíe en nosotros. Si no hay confianza, no va a haber ni desarrollo, ni crecimiento, ni progreso. Juan Carlos, bueno, ya, la verdad que hay tantos temas para tocar, pero bueno, ya vamos a volver a charlar. Nos estamos acercando a fin de año, obviamente. Ya en el final, el saludo para los vecinos, para la comunidad en general. Bueno, primero el saludo hacia vos, José. Que pases una feliz fiesta, que comiences un buen año. Ya estaremos conversando en el transcurso del año que viene, lo mejor para vos y tu familia, ¿no? Gracias. Y después un saludo al pueblo, ¿no? Los parerenses saben que los amo, que los quiero muchísimo a todos, que quiero a Parera como muy poco, ¿eh? Yo soy un hijo adoptivo de Parera, lo quiero mucho. Entonces no puedo sintetizar en algunos solamente. Yo saludo a todo el pueblo, porque además, más allá de lo político, fuera de la intendencia y todo, yo recibí el cariño y el respeto siempre de este pueblo. Entonces, ya ahora es mi pueblo, como si hubiera nacido en él, ¿no? Y cuando uno toca, siempre en tu vida pasás hechos complicados, difíciles, y ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo apuntalándote, solidarizándose con tus problemas de índole familiar, ¿no es cierto? Claro, que sí, uno sí. Siempre atraviesa y ahí hay un pueblo que te apuntala, ¿no? Entonces uno se siente muy cómodo, ¿eh? El saludo es a todo el pueblo, ¿eh? Lo mejor, hay que tener confianza en que todo va a andar mejor. Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos.